¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. No hubo ciclismo en la provincia de San Juan. Se pospuso la competencia del club Unión Vecinal Manuel Belgrano del departamento Albardón. Nos trasladamos con las cámaras de ciclismo total a la 75 edición de la Vuelta al Alto Valle de Río Negro. No había competencia acá, queríamos cubrir el espacio del día lunes por cuestiones operativas, de tiempo de llegar con las imágenes, a la edición y demás. Por eso estamos hoy día martes. Vamos a vivir una hermosa competencia que vamos a desarrollar en comentarios, en imágenes, durante un poquito más de una hora. Roxana Karina Mangüe, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido a usted, luego de ese lindo y atractiva competencia que ha vivido allí en la zona sur del país. Buenas noches para todos nuestros compañeros, también en la parte técnica, y a nuestros queridos televidentes que están detrás de la pantalla, que por supuesto esperando y aguardando por estas imágenes que vamos a vivir, y los invitamos a que no se despeguen de la pantalla porque vendrán imágenes espectaculares para que ustedes puedan disfrutar en esta linda competencia que fue electrizante hasta la parte final. No se lo pierda, ¿eh? Le puedo asegurar que no se lo tiene que perder. Si bien todos saben los resultados, quién ganó, pero los desarrollos de las imágenes, vamos a irle pintando bloque a bloque lo que pasó en el Alto Valle de Río Negro. Profe Funes, ¿cómo le va? Federico Funes, bienvenido, buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Un placer. Excelente. Poder excelente. Saludarlo. Bueno, sabemos que le ha ido muy bien. Sí. Y nos va a traer todo lo que es imágenes, anécdotas, porque ha estado ahí en el medio. Adentro, así hemos, bueno, hemos compartido todo. Sí, realmente sí. Es un gusto, Federico, que te sumes nuevamente. Sé que el fin de semana, el lunes pasado, estoy trabajando con Roxana. Bueno, por cuestiones también de cambio de personal y demás. Javier Sillero, bueno, el cual había fallecido su papá, que es de público conocimiento. Se suma un gran profesional como es el profesor Federico Funes. Compañero también en el medio radial donde yo trabajo. Amigo de hace muchos años. Así que en este tridente le vamos a contar lo que pasa durante toda la temporada. Pero rápidamente, señor director, vamos a ir viendo la presentación. Ahí en ese polideportivo se presentaba la Vuelta al Alto Valle de Río Negro con el equipo municipal de Pocito, con el Mirasal, que tenía al líder del año anterior, como es Cristian Ranquehue. Se presentaba el Sania, donde lo tenía como líder a el Bocacha Molina y a Nicolás Naranjo. Y este es el público. Ahí están también los que refuerzan al equipo Sania, que es el nombre del otro, de la otra hija de la familia, de los dueños del equipo de Sania. Y acá están a la hora de firmar la planilla de la primer competencia. Estábamos frente a la municipalidad de Allen en Río Negro, con el Dani Zamora, con el Nico Naranjo. Así es, la gente de Yania y a Víctor Arroyo, lo vemos el Bocacha Juan Molina y el Nico Naranjo registrando la firma y por supuesto también posando para las imágenes, no solamente de ciclismo total a través de Grupo El Sonda, Canal 35.1, que tiene la oportunidad de ver estas imágenes de la edición número 75 de la Vuelta al Valle y por supuesto la gente del Sindicato de Empleados Públicos también alineados y listos, predispuestos para esta primera etapa que se observaba. Ustedes en imágenes pueden tener esta pantalla que seguramente algunos habrán tenido la oportunidad de estar ahí, otros se la están llevando por sorpresa y por primera vez, ¿no? Profe, 172 almas partieron la primera etapa. Sí. Día seminublado, amenaza de lluvia. Mire, 172, no es un dato menor en la cantidad y la calidad de pedaleros que habían. Para nada, y muchos de ellos sanjuaninos, más de 20 que tuvieron la oportunidad de, o por lo menos representantes de sanjuaninos todos, pero representantes de equipos de nuestra provincia que, bueno, por eso se decidió también en parte suspender la fecha en la provincia de San Juan. 33 fueron finalmente los ciclistas que, entre que nacen en San Juan o que se radican en San Juan o que corren para los equipos de San Juan,
eran los que estaban representando. 172, yo creo que me animo a decir que faltaron Mauro Richese y Adrián Richese y no sé quién más. Bueno, los de la municipalidad de Rawson, con obviamente estaba Víctor Arroyo reforzando uno de los equipos de Chania. Bueno, Sergio Aguirre, Kevin Castro pueden estar faltando, ¿no es cierto? Los chicos de la municipalidad, los Ramos pueden haber estado faltando, Rubén Ramos, también Duilio Ramos, pero lo más granado del país estaba en esta competencia. Totalmente, Rosa. Y ustedes podrán observar que esta es una de las vueltas más importantes que tiene el país, obvio, en primer lugar la nuestra, pero también sumarle a esta Vuelta del Valle, la característica principal que tiene, que es el viento es protagonista durante todas las etapas. Y bueno, tiene ese trabajo distinto del que se sufre más allá que permanentemente. Mire los árboles. Se puede observar realmente que sabemos que esta característica la tiene la Vuelta al Valle permanentemente los años que se realiza. Pero bueno, el número de pedaleros ha sido bastante atractivo y que acá es una vuelta, con permiso y no quiero ofender a nadie, es vuelta para guapos. Porque así... El terreno que se recorre, Roxana, Federico, no saben, ustedes ven como si estuviera planchado el día, ¿no? Sí. Pero el viento es factor preponderante a la hora de la disputa. Porque hoy día, en la primera etapa, estamos recorriendo todo lo que es la zona céntrica de Allen. Pero después vamos a ir viendo cuando vamos a la Panamericana, cuando vamos a una zona que es muy parecida a lo que es el Villicún. Mucho viento, pero viento, que donde se estiraba muchísimo el grupo, donde, bueno, había que poner lo que Dios nos ha dado para poder mantener, obviamente, el grupo compacto. Sigue transitando los primeros kilómetros de la primera etapa, que fueron 155 kilómetros de cabeza, la flamante incorporación del equipo de Pocito, como es José Reyes. Estaba también el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan, Pocito. ¿Quién más estaba de los equipos sanjuaninos? La Asociación Civil Mardán, transportista de Puerta de Cuyo. El sindicato. Y el Sindicato de Empleados Públicos. Y parte del equipo de la agrupación Virgen de Fátima. Cuando se viene una de las metas volantes bonificadas que gana Juan Molina Espinosa. Y acá tenemos el final de la primera etapa. Vamos a tratar de meter todo lo que es el compendio de toda la carrera en estos cuatro bloques. Claro y limpio el embalaje, sí, ¿no? Claro y limpio. Donde gana con mucha autoridad Nicolás Naranjo. Del Chania, ahí ve, hacen 1, 2 y 3 porque gana Nicolás Naranjo. Segunda ubicación para Ricardo Escuela. Y esta es la clasificación, profe. Sí, decías, Nicolás Naranjo primero, segundo Ricardo Escuela, cuando vimos el podio. Tercero, Juan Molina, cuarto Aníbal Borrajo fue el que terminó esa posición. Y quinto, Maximiliano Navarrete, en los principales puestos de esa primera etapa. Esto es lo que pasaba... Esto es lo que pasaba en la primera etapa. ¿Vamos a ir a un corte o tenemos la nota con el Nico Naranjo? Esto nos decía el Nico Naranjo al finalizar la primera etapa. Bueno, Nico, se empezó de la mejor manera ganando la primera etapa, segunda escuela, tercera el Bocacha Molina. Muy auspicioso el comienzo, Nicolás. Hola, buenas tardes. Y sí, la verdad que contento por el 1-2-3 del equipo, un buen trabajo. Y yo creo que bueno, quedarnos con la malla líder hace que esta vuelta inicie como lo esperábamos, ¿no? Bueno, Nico, contame cómo fue la parte del sprint final. Y bueno, no nos conocemos por ahí cada uno de los corredores, como lo hacemos con nuestro equipo en San Juan. Así que decidimos los corredores que íbamos a embalar, ubicarnos atrás de los corredores del Chivicol, que sabíamos que ya llevan un tiempo corriendo juntos, así que bueno, decidimos buscarlo por ahí y esperamos la distancia. Y bueno, cuando vi la distancia, que más o menos era la distancia en la cual puedo llegar al sprint hasta el final, decidí partir y bueno, por suerte me alcanzó. Nico, felicitaciones. La agrupación Virgen de Fátima, unida con el Chania, van en busca de este objetivo que es la vuelta al Alto Valle. Sí, bueno, esperemos pasar día a día, llegar al día de la definición con el tiempo a la punta. Y bueno, déjame agradecerle a la gente de la agrupación, a Carlos Gómez, que me permitió estar hoy acá, junto con el resto de los chicos. Bueno, y agradecerle a Magú, que me abrió las puertas de su equipo Chania. Y bueno, mandando un saludo a mi familia, a mi novia, que siempre está. Gracias, Nico. No, gracias a vos. Bueno, déjame también, me olvidaba del técnico, bueno, el Cabezón, que está ausente por un saludo. Y bueno, y me no, yo bueno, esa era la palabra del ganador de la primera etapa, Nicolás Naranjo, que corre para el equipo continental de la agrupación Virgen de Fátima, que fue de refuerzo al equipo Chania Competición. Rápidamente vamos a ver en este bloque el inicio de la segunda etapa, el segundo parcial
también, bueno, con una disputa bárbara desde el kilómetro cero, donde se ponía en marcha. Ahí estaba la malla líder, amarilla de Nico Naranjo, y de la sub-23, de las metas sprinter, hablamos de el Bocaccia Juan Molina Espinosa. Así es, colocando las casacas y por supuesto se venía el inicio de esta, la segunda etapa que comenzaban a rodar con un día totalmente distinto, sol a pleno, pero como ustedes podrán observar, el viento siempre presente y a ponerle ritmo porque se bajaba la bandera y había que salir a rodar esta etapa que también marcaba un muy buen kilometraje en la segunda para a ver qué pasaba con el líder, ¿no? Seguramente los equipos iban a estar atentos a salir el acecho de este líder, como Nicolás Naranjo, que había conseguido el 1, 2 y 3, el Shania, el primer día, la primera etapa. Esto marca un antes y un después. Si bien el Shania tenía equipo A, donde había 9 ciclistas, tenía un equipo B con 9 ciclistas, y también, obviamente, tenía algunos... era lo que apostaban junto con el Mirasal, donde Jorge Jacinti, a quedarse con la competencia por segundo año consecutivo, profe. Así es, y bueno, ¿y cómo fue el público? ¿Había gente? El público, a ver, acompañado, si bien estamos como San Juan. Claro, estamos acostumbrados nosotros, se ha elevado tanto la vara en la provincia de San Juan, sí, en la organización, en el merchandising, en todo lo que tiene que ver, que pero creo que estamos en un marco de público aceptable, hermoso, respetuoso, muy pocos perros, por decirte que saben buscar los perros para las caídas, pero realmente no, estamos en presencia de una competencia junto con la Bragado de alto voltaje, Rosario. Totalmente, es una competencia, lo decíamos, una de las mejores que tiene el país que es la Vuelta al Valle. Ahí lo vemos al Negro Merivillo, la Municipal de Pocito, a Jorge, el eterno Jacinti, también luciendo los colores del Mirasal, que estaba nuevamente presente en esta Vuelta al Valle. Jorge, ¿cuántos años tiene? 42. 44. Pablo Brum, mire, Pablo Brum también, una vez campeón argentino de ruta. Efraín Tolosa también pasaba ahí. Estos eran los primeros kilómetros de la... Y acá empezamos... Ya comenzábamos con los primeros... El primero es ascenso. Esto, claro, marca cuando... Profe, esto... Sí. Buena cantidad de público de todos modos, De todas, ¿no?, formas, sí, sí, lo marcábamos, ¿no? Una zona de repecho de la que hablabas... Totalmente. Recién. Esto cuando empezamos a entrar a la zona de los badenes, de la zona ondulada, y bueno, y acá, cuando el grupo se corta, el grupo se pone de a uno, es porque la escalera... Adelante, se va pata a fondo. Guille Bruneta, en imágenes, la gente de Frutas Baldo. Vamos a nombrar porque también, bueno, agradecerle especial. ¿Sabes que me vine de Río Negro y no le pedí el apellido? Pero usted que está en sintonía, porque estuve viendo el programa en el Polideportivo el lunes pasado, por la aplicación, por la plataforma de Diario del Sonda, profe. Sí. Y Nacho fue el que me manejó la moto. Un tipazo, sabe, conocedor. 5 días y no le pidió el apellido. Bien, lo sube. Nacho, es que Nacho para arriba, Nacho para abajo, Nachito. Acá está bien, Nachito, acelerá, Nachito. ¿Me entendés? Y sé que Nacho está viéndome, así que, Nacho, no sé, si por ahí me querés mandar un mensajito, a ver cómo es el apellido. Pero realmente, bueno, me encontré con una excelente persona que puso a disposición de Canal 35. Además, aparentemente sabe dónde colocar la moto y, por supuesto, allí para poder tomar las mejores imágenes. Totalmente. ¿No? En esta etapa llevábamos a un lado, íbamos por la ruta, y en la misma ruta había un cono. Y ese cono girábamos en U, y de tener viento de costado y en ascenso, teníamos viento de frente bajando. Seguramente, no sé, creo que tiene una característica muy importante los años de la edición número 75 de la Vuelta al Valle, que va en camino de buscar un 2.2 por ahí. Nunca se ha charlado, se ha tenido en cuenta en cuanto a la gente de la organización, por no sé si 2.1, porque bueno, muchos ciclistas no pudiesen estar participando como están haciendo con esta cantidad de pedaleros. Sí, sí. Pero no sé si buscar un 2.2, porque la característica y toda la trayectoria que tiene esta Vuelta al Valle me parece que sería importante, ¿no? Lo que sí le puedo asegurar es que se está trabajando en uno de los dos equipos más representativos que tiene el sur, entre el Shania y el Mirasal, para convertirse en equipo continental para el año 2019. Excelente. Vamos a ver si pueden llegar a encontrar, poder ubicar una licencia para correr las pruebas.
Nos vamos a la pausa. Nos indica el señor director que vamos a la pausa. Un ratito, ya regresamos cuando son las 22:24 minutos en todo el territorio argentino. Ya volvemos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email Ave Mística Indumentaria @hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Estamos, lo que pasa es que no estamos finos santos nosotros. Así que bueno, regresamos después de ver la primera etapa de la Vuelta al Alto Valle de Río Negro 75 edición. Vimos una partecita de la segunda y vamos mostrando más imágenes desde el Alto Valle de Río Negro, porque también se iba a tocar otras extremidades de Allen, también de Río Negro, y vamos a tocar Neuquén también en una etapa, pero bueno, no nos vamos a ir adelantando los hechos. Y acá, en imágenes, lo que Mirasol, hace mucho ¿no? tiempo que no se ve. dos escuadras allí buscando cada uno de ellos tener a sus ciclistas atentos, porque aparentemente acá se bajaba el acelerador a fondo y las escuadras no querían perder contacto, ¿no? Dos escaleras a la par y en algún momento tres. Pero bueno, esto cuando se van pasando, vos te das cuenta, Ricardo Escuela, Nico Naranjo, ahí aparecía Matías Liza,
está también el Bocacha Molina, por ahí aparece Julián Barriento con la nueva camiseta, el Flaco Romero, ¿quién más? Franco López, por nombrarte, algunos no, Alejandro Quilce, el Flaco Lucero, Raúl Turano. ¿Franco López, camiseta? De Sania, era el capitán. Ahí está Josué Moyano, el Pite José Astiazarán. Por ahí aparece Maxi Navarrete también. ¿Qué más, Rosana? Tenía que contar de lo del Roberto Baraghetti. Le decíamos una pronta recuperación. Sí, por supuesto. No la está pasando bien. Pronto. Si se le declara un pancreatitis va a estar bastante complicado, más aún de lo que está excedido de peso, con un problema estomacal. La verdad que los últimos años para Roberto no han venido de la mejor manera, así es que bueno, les pedimos a todos los seguidores del ciclismo, los que conocemos y a los que no, a Roberto Baraghetti una oración y por supuesto pedir su pronta recuperación y que pueda salir de este paso y que lo podamos tener nuevamente en las ruedas del ciclismo. Otro que se sumaba al equipo de Mardán es el Leo Mecineo también, aparece un pibe, Medina, ahí está, Sebastián Medina de camiseta azul. Pablo Brun, Ricardo Escuela, Juan Pablo Dotti, el del Sindicato de Empleados Públicos. A ver, y acá está, mire. Acá donde le cuento, ¿eh? Ay, que girábamos. No. Unos iban, otros venían, profe. Y un camión. El camión lo pararon porque ahí pusieron el cono. Era la barrera que se podía ver desde lejos para saber dónde se podía doblar, ¿no? Excelente trabajo de la policía de Río Negro también, ¿eh? Un párrafo aparte para ellos. Ustedes, miren, venían con viento cruzado y ahí para empezar. Algunos a descender, cortaron. Sí, y otros que aprovechaban volverse antes, ¿no? Mira, las imágenes no mienten, muchachos. Seguro, buena imagen y sobre todo por ahí lo que eso en algunas épocas en la provincia de San Juan se realizaba, prácticamente ya no lo vemos. No tenemos ninguna competencia que haya tenido este retorno en la misma, ¿no? Pero bueno, son rutas realmente que no se pueden retomar. Que tengan algún conector o que tenga alguna rotonda. O al menos para un bulevar, ¿no? Como por lo menos. Claro, pero bueno, son riesgos también importantes que por ahí corre el pedalero, ¿no? Pero estando la ruta cortada automáticamente por el trabajo que destacaba Fabián, que es absoluto de la policía, no hay riesgo, ¿no? En este va a ser la fuga que casi pateaba el tablero ese día. Jorge Guiacinti, Sebastián Medina, Pablo Brun, Nicolás Traico, Juan Pablo Dotti y Leo Mecineo eran los ciclistas que tomaban diferencia con el pelotón mayoritario. Ve que es el mismo panorama, el mismo paisaje de camino al Villicún. O hacia la difunta Correa, ¿no? Una zona desértica. Acá aparece también el flaco Alfredo Lucero. Ya estamos llegando prácticamente a la parte final de la segunda etapa con Nicolás Traico, que ciclista con licencia de la provincia de Río Negro, que vino a correr algunos campeonatos argentinos a la provincia de San Juan, el flaco Lucero, ganador de uno de los Tours de San Luis, flamante capitán también, junto con Jorge Guiacinti del equipo de Mirasal, una proveedora de los pozos petroleros de Allen y de lo que es la zona del sur, tratando los dos de buscar esta etapa con este final. Volví a repetir el equipo de Sania, pero iba a cambiar nada más que de figuras. Gana Juan Molina Espinosa con este clasificador, profe. Juan Molina primero, segundo lugar para Maximiliano Navarrete. Tercero, Ricardo Escuela, que había sido segundo el día anterior. Cuarto, el Nico Naranjo, que había ganado la etapa, la primera. Y quinto lugar para Enrique Esteves. De los cinco primeros de la segunda etapa, son cuatro nombres que se repiten de la primera. No solamente aparece Esteves, el nuevo, que se mete en el clasificador. Pero bueno, esto marca de que bueno, llegaron casi los mismos nombres adelante para definir la carrera, ¿no? Los equipos pusieron a los hombres, a sus hombres más importantes adelante en la misma condición en la primera y en la segunda etapa. ¿Sabes quién es Enrique Esteves? Porque está bien el. No lo Enrique tengo. Esteves, hijo de Mónica Santapá. ¿Cuál es Mónica Santapá? Sí. Campeona argentina, de la camada de Valeria Müller. De esa camada, ¿no? De sus inicios de Valeria, seguramente dice, bueno, si Valeria todavía está en estos tiempos, pero es los inicios más o menos de Valeria, ¿no? Bueno, tenemos la imagen de la tercera. De la arrancamos viendo la tercera etapa en este segundo bloque. Vamos muy rápido, ¿no? Porque bueno, ahí está ahora. El líder, el nuevo líder de la clasificación por la bonificación, es el Bocacha Molina del Sania. Y se vestía de líder en la meta sprinter, Maximiliano Navarrete. Muy bien, ahí por supuesto la colocación de la casaca de líder
Y así comenzaba a rodar la tercera etapa de la Vuelta al Valle en Río Negro, y que los hombres todavía seguían latente, esperando mover mover la clasificación de Yanio, ¿no? Porque realmente venía desde la primera a la segunda etapa copando el podio. Y a ver qué iba a suceder en esta, cuando ya el físico de aquellos que todavía no están en óptimas condiciones, ay, 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 ¿cómo vamos acá? Bueno, hacíamos hacia el este 4 cuadras, hacíamos 3 cuadras hacia el norte y ahí salíamos esta Panamericana. Usted mire, puede pintar el cuerpo entero las imágenes. Adelante un grupo de unos 60 hombres de 172 buscando la mejor posición en la escalera, porque el viento se cruzaba en la ruta y empezaban algunos a sufrir. Si usted ve, se van armando los del Yanio, tratan de llevar el control de la prueba, pero empieza a entrar en la escalera también los del Mirasal. Aparece también la gente de con el Coqui Medicineo, con Laureano Rosas, que no tiene sorpresa. El Pancho Francisco Monte también se ve por ahí. Alejandro Kilsi, Cristian Clavero. Y esto, el viento en los árboles, Federico. Sí, es realmente marca el viento, cómo se cruzaba en la ruta. Gringo Contreras, que hasta donde tuvo motor, acompañó. Ahí está el Leo Rodríguez también. Buena experiencia para Leo Rodríguez. Muy bueno, y lo hizo bien, ¿eh? Usted ve que van a fondo, pero de los 30, 40 para atrás, un desparramo hasta mitad de carrera. De ahí en adelante fue cambiando, pero lo que estamos viendo ahora... Por lo que vemos, lo que predomina el punto de carrera es Mirasal, Yanía, Mardán, es prácticamente los que, y el sindicato, los que van ahí con sus escaleras, con sus escuadras, primeramente para no pasar a mayores complicaciones en esta ocasión, ¿no? No calzaron en la escalera, caso Posito. Chao, chao. Caso Posito, que no pudo meter, excepto el Willy Lucero, tuvieron... Ahí está, este es el segundo grupo que corría a la punta, comandado por los positanos. Pedro González, Daniel Díaz, Josué Moyano, ¿cómo se llama el chico de Jonathan Pastrán? Para tratar de ubicar esto. ¿Sabes quién lo vi muy bien? Ahí lo vemos al Willy Lucero, que había enganchado a la punta. El único de los 60 nunca había enganchado de Posito. ¿Sabes quién vi bien en la Vuelta al Alto Valle de Río Negro? Al Juan y Cruchet, que volvió con su pelo teñido, pero volvió. Lo vi muy bien de los sanjuaninos, al Flaco Romero. Muy activo, muy agresivo arriba de la bicicleta, pero competitivamente, ¿no? No con carácter de bus. Nahuel Dáquila también está ahí. Mecineo, Zamora, Juan y Cruchet. Y escalera por fuera, los verdes, que es donde se sufre mucho, Roxy. Totalmente, porque ahí es donde el viento cruza, y ahí lo vemos a Emiliano Ibarra también haciendo lo suyo y tratando de ir ubicándose en los azules. Acá aparecen también los que ustedes mencionaban al respecto de eso, ¿no? Bordo. Esto es lo que denominan los ciclistas, al bordo, pero a la derecha, y aquí quien la sufría es de los que iban por dentro de la ruta, es decir, hacia dentro de la ruta, porque el viento pega de ese costado. Los que un poco resguardados son los que van prácticamente hacia la banquina, pero el viento se siente realmente importantísimo en esta zona, cuando cruza sobre todo, y que el acelerador es el que provoca eso, para cortar el grupo, y ya lo habían hecho, ¿eh? 60 hombres que habían quedado, pero se buscaba que el lote se siguiera cortando. Ve que pasaba un grupo, acá vienen los perseguidores. Se tomaron el palo 7 ciclistas que finalmente iban a quedarse con la prueba, con la etapa. Nicolás Naranjo, Maximiliano Navarrete, Laureano Rosas, Nicolás Naranjo, el ruso Sartazov, Sergio Fredes, Nicolás Traico, Daniel Zamora y Mauricio Müller. Esos eran los 7 ciclistas que tomaban diferencia. Llegaron a tener 6 minutos de diferencia con el pelotón mayoritario. Esta es la tercera etapa. Esta es la que parecía que iba a dar un vuelco en la clasificación general al respecto de lo que venía manteniendo el Yanía con sus protagonistas. Ya lo había hecho Nicolás Naranjo en la primera etapa. Lideraba la general en la segunda, el Bocacha Juan Molina, quien lo colocaba como líder, pero Nicolás Naranjo que se quedaba allí segundo en la general. Pero aquí iba a poder haber una movida en la clasificación general por los tiempos que de diferencia que se mantenían hasta allí, ¿no? Claro, y a la imagen se lo cuento, ¿no, Fabián? Porque uno ve
camisetas diferentes. Entonces el pelotón por ahí dice, bueno, lo dejamos ir. Y bueno, por eso por ahí se mantuvo la diferencia tan grande en algún momento, ¿no? Tercera etapa que gana este hombre, profe. Nicolás Naranjo, que repite, había sido el ganador de la primera. Bueno, triunfo en la tercera, como vemos allí cruzando la línea con los brazos en alto, ahí levantando su mano derecha. Segundo, Sergio Fredes. Tercero, Mauricio Müller. Cuarto, Nicolás Traico. Y quinto, Andrei Sartasov, el ruso, que termina completando los cinco mejores de la etapa. Pero finalmente no fue con la diferencia de 6 minutos. Esa fuga llegó a tener 6 minutos, llegó a 59 segundos. Exactamente. A 59 segundos esperando la cuarta etapa, que después de este bloque, siendo las 22:40 en todo el territorio argentino, vamos a seguir compartiendo la 75 edición de la Vuelta al Valle de Río Negro. Ya regresamos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Ave Mística, bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemisticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad.
Qué rápido que se está pasando todo, ¿no? Se nos va rápidamente, 22:44 minutos, prácticamente parte final de Ciclismo Total a través de Canal 35.1. Y además que nos pueden escuchar a través de la radio 93.3 o bien lo pueden hacer por YouTube también, Federico, ¿verdad? Se busca Canal 30, Grupo El Sonda, puede ser a través de Play Store para descargar la aplicación y ahí, bueno, dentro de la aplicación está Canal 35.1 y pueden sintonizar las 24 horas. Y después de las 0 horas, a la 1 aproximadamente, lo busquen en YouTube. Y hasta el video. Programación Canal 35, busquen el loguito, 35.1 HD, hace cliqué ahí y puede ver nuevamente lo que pasó a aquellos que no lo han podido ver en vivo. Alguna vez tuvieron una cena, algo y bueno. Claro, claro. Llegan a su casa. Sin duda. ¿Sabe quién nos está escuchando por la 93? 93.3. 93.3, Marcelito Trigo. Ah, un saludo Marcelito grande. Nos está siguiendo allí en la zona del Médano de Oro. Sí, señor. Bueno, vamos a ir, señor director, a compartir la cuarta etapa. La cuarta etapa de la vuelta al Alto Valle de Río Negro en esta oportunidad. Ahí estamos. Esto es Plotier. 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 En la provincia de Neuquén. Cruzando el puente, se llega a Neuquén fácilmente. Claro. Esto es Plotier también. Una tarde ventosa. ¿No sabes qué? Es algo típico para ellos, el viento en esta zona de Río Negro, Neuquén. Todo el sur, ¿no? Lo importante es que, bueno, el sol estaba presente. Eso sí. La gente también, ¿no? El marco del público, las vallas de seguridad. ¿Sabes qué, Rosana? Se corrió cuatro vueltas en un circuito de 3.500 metros. Después nos íbamos a un circuito de 7 kilómetros, 17 vueltas. Volvíamos al circuito de 3 kilómetros 700, 4 vueltas más. Que acá estamos, en la ciudad de Neuquén, en Plotier, donde, bueno, nos recibió el intendente con productos de la zona. También, por eso estoy tan Pedro Delgado. Muchas manzanas, ¿no? Si va a Río Negro, no, hay fruto. No, espera, que comimos también, sabe lo que fue, ¿no? No, realmente nos atendieron. Un saludo especial a Luis, el encargado de la competencia, a todas las chicas de la comisión de damas, al Nacho, que ya lo nombré, a todos los que hicieron posible que Ciclismo Total, Canal 35, Grupo El Sonda, estuviera presente en la 75 edición de la Vuelta al Valle de Río Negro. Recordamos que el fin de semana pasado no hubo competencia, que el próximo domingo sí hay competencia, Roxana. Así es, estaremos en el departamento de Pocito con la continuidad de la temporada rutera 2018-2019 y, por supuesto, de la mano del Club Juan B. del Bono. Estaremos allí domingo por la tarde. Hay que recordar que la actividad también se reanueva de todo lo que va a ser este próximo fin de semana, porque el sábado, bueno, habrá ciclismo, no habrá ciclismo por, bueno, Boca River, sabemos, River Boca. Entonces no habrá ciclismo el sábado por la tarde, pero sí el domingo por la mañana con el ciclismo libre, el homenaje al Chucky Elías Pereira, y que todo va a tener el movimiento y la puesta en marcha allí desde Plaza Marquesado a las 10 de la mañana. Que también hay que destacar y recordar que la actividad del ciclismo infanto juvenil va a cerrar su año en lo que es la zona del Pinar, allí en el circuito del Pinar, a partir de las 9 de la mañana estará dando inicio todas las competencias del ciclismo infanto juvenil, donde también finaliza el ranking, y allí estarán posicionados varios de nuestros sanjuaninos en los primeros lugares, y esperemos que puedan concretarse. Si no, bueno, la buena participación también es excepcional para los pequeños en este infanto juvenil, que será el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana, ya dando inicio con todas las categorías. En el Pinar va a ser esto, en el Pinar. Y el domingo por la tarde, bueno, estaremos con la continuidad de la temporada en el departamento de Pocito. Hubo ciclismo libre el sábado y el domingo en la provincia de San Juan. Tenemos al menos la clasificación del día sábado, Federico. La tenés a mano, ¿no? Sí, sí, el sábado, bueno, Fernando Jiménez ganó la categoría principal de la novena fecha del ciclismo no federado. Segundo lugar para David Brenta, tercero Rodrigo Martínez, cuarto Maximiliano Cortés, quinto Luis Barros y sexto Ramón Aguirre, en lo que tiene que ver, bueno, con la categoría principal. En el Master B, Álvaro Sánchez fue el vencedor. En la Master C, Rolando Tibani, y el Master D, Alfredo Riveros, o los ganadores de la novena fecha del ciclismo libre, que, bueno, como decíamos, tenía lugar en Angaco en la segunda edición de la Vuelta de aquel departamento. Usted estuvo presente el día domingo en el departamento San Martín, ¿no? Así es.
es porque la gente de la Fundación de Punta Correa se quedó con esta primera competencia organizada en este lindo departamento de San Martín, donde una muy buena organización, una muy buena premiación. Estuvo el trazado de calle Belgrano, calle Sarmiento, luego para tomar calle Nacional y así buscar nuevamente calle Belgrano. La verdad que una linda competencia atractiva que también tendrá nuevamente actividad el próximo domingo por la mañana, donde, bueno, sería bueno que por ahí organizadores no se pongan de acuerdo y que los ciclistas también puedan tomar las determinaciones. ¿Sabe quién nos va a poner en su lugar? A los organizadores. El ciclista. El tiempo y el ciclista. Y nosotros, si tomamos parte para allá, para allá o para acá, para lado B, lado C, o A, o lo que sea, si bien es lindo que haya competencia, pero no superposiciones de fecha. Si tenemos para opinar, usted tiene la opinión y tendrá mucha tela para cortar. No, pero por ahí yo creo que tenemos que ver al ciclista. A ver, el ciclista quiere, si viaja a tal lado, porque viaja, invierte y quiere estar en actividad y porque quiere traer un pesito y quiere sumar a eso que pueda llegar a aportar durante el mes. Y creo que el ciclismo libre es de la misma manera. También podemos, pero también quiere estar presente, ¿por qué no?, en esta competencia de homenaje al Chucky Elías Pereira, con un trazado tan lindo que va a finalizar en Punta Negra y que también tiene la otra organización de la Punta Correa una muy buena premiación. A ver, creo que el ciclista por ahí no sabe para dónde ir. Quiere estar en donde haya competencia, pero me parece que necesita una organización y que todos que podamos aportar. Que la hay. Pero organizaciones en fechas y horarios. Que la hay. Me parece que, bueno, que eso hay que ponerse de acuerdo y que el sol sale para todos y que todos podemos tener la posibilidad de organizar competencias siempre y cuando también estén en un ordenamiento, en una buena organización, el respeto por el ciclista, cuidar al ciclista, y creo que esto va a ir todo para adelante. Hay competencias todos los fines de semana bajo la organización de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, y que así siga sucediendo, todos organizados y todos encolumnados en el mismo lugar. Estamos transitando la cuarta etapa con cuatro hombres, cuatro ciclistas en este circuito semipermanente, porque hay un country grande con cancha de golf y demás, ¿no? Y acá, en lo que es la periferia de ese country, había un circuito semipermanente para carreras de moto, de auto, pero que tenía prácticamente 7 kilómetros de extensión. Y de ahí se hacía la competencia. Estos 15 giros o 17 giros ahí, a este circuito para completar el kilometraje, y de ahí después íbamos nuevamente a plotear. Algo que le permitía al público también tener la vista prácticamente permanente puesta en estos ciclistas, y una vuelta tan importante que recorre muchos kilómetros, pero que también esté en un lugar donde no arriesgue el ciclista y que tenga la posibilidad de verlo más seguido, ¿no? Porque a veces se ve pasar y, bueno, no puedan tener la oportunidad de otra vez. Así es que está muy bueno que se haya tomado a conciencia y sobre todo pensando también en el espectador, ¿no? Veíamos el marco de público, ¿no? En los distintos lugares, pasando agua, pasando, alentando también en ese circuito, bueno, porque era todo parquizado, los veías pasar muchas veces, 15 veces por el mismo lugar. Y ahí estábamos compartiendo las imágenes de la 75 edición de la Vuelta al Alto Valle de Río Negro con ciclismo total. Mire qué imágenes, Roxana. Parece que el camarógrafo ha ido bien puesto con las pilas para tomar unas muy buenas imágenes. Obvio que no se compara a Jesús Seguín de lo que hace, que la próxima, le aseguro, Jesús, que estará usted ahí en Río Negro. Mire lo que es esa imagen. Curva a la derecha, curva a la izquierda. ¿Tiene abuela? Sí. Ah, bien. Está con Ramón. Bueno, estamos acercándonos a la parte final. A la parte final de la cuarta etapa, que iba a ser prácticamente entre cuatro hombres que tomaban una pequeña diferencia con el pelotón mayoritario. Se empezaba a sumar, tenía una victoria naranja, dos naranjo y una el Bocacha Molina. Y en esa fuga de cuatro ganaba Juan Molina Espinosa. Mire la diferencia con el pelotón mayoritario, que le picaban tiempo, que había unos 15 segundos con este clasificador, profe. Primero Juan Molina, que repetía lo de la segunda etapa, ¿no? Quedándose con la cuarta, segundo lugar para Aníbal Borrajo, otro que habían dado también allí cerca en la primera. El tercer lugar para Julián Barrientos, cuarto Daniel Díaz y quinto Maximiliano Navarrete, los principales puestos de la etapa número 4.
Por lo que observamos acá el performance, ya en la cuarta etapa lo seguía manteniendo la gente de Shania, logrando prácticamente todas las etapas. Se va a dar una particularidad, que ciclista que gana la general no gana ninguna etapa. Pero vamos a ver en este caso, en el próximo bloque, en el bloque final. 22:54 en todo el territorio argentino. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con la parte final de este resumen de la 75 edición de la Vuelta al Alto Valle de Río Negro. Ya volvemos. Allbike. Todo lo que buscas para el ciclismo está en Allbike. Bicicletas, repuestos, accesorios, triciclos y todo para los más pequeños está en Allbike. La esquina de Córdoba y Urquiza. Allbike. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Virgen de Fátima soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece, aguante la agrupación. Fátima soy yo. Ave Mística. Bordados, sublimación, diseños originales y exclusivos, ropa deportiva, indumentaria colegial en general, ambos, gastronomía, ropa de trabajo, túnicas para comunión, remeras y camperas para egresados y mucho más. Plan reserva a 30 días. Ingeniero Marcos Salazar, 967 Oeste, casi Uriburu, en el corazón de Pocito. Consultas al teléfono 492-1976. Email avemísticaindumentaria@hotmail.com. Seguinos en Facebook e Instagram y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para redes sociales. Palmar del Lago, un lugar diferente en el dique de Uyún para disfrutar. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. La historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está parada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Variedad en el piso. Nos tomamos un taxi. Nos trasladamos y nos vinimos al. Ya viene el cafecito. Al jardín. Próximamente tengo que traer más. O un refresquito. Nos trasladamos al jardín. Así que vamos a ir compartiendo rápidamente, que se le pase el 19 al profe Fune, las imágenes de la contrarreloj de la primer parte, porque había subetapa. Se sumaba, es lo que yo hablé con Luis y hablé con los organizadores. Que es lo que a mí, criterio. No compartía esto, ¿no? El tema de las etapas. O sea, que en la mañana no había un ganador
tenía que esperar a la tarde para sumar los dos tiempos. Esto complica un tanto la cosa. Pero bueno, ellos lo decidieron así, salió una hermosa carrera y había una contrarreloj, ya quedaban a esta altura 130 pedaleros. ¿Cuál es la diferencia en que sea quinta etapa en la mañana y sexta en la tarde a que sea subetapa? Y tener que pagar una premio. Etapa premiación distinta. Te hacen falta 10, 12 mil pesos más. Claro. Porque tenés que repartir. Pero la bonificación de la subetapa de la tarde es la misma que cualquiera. No, 6, 4 y 2. Al tener menos kilómetros también en la tarde y al haber la contrarreloj de la mañana, en la tarde es una subetapa, se aclaró en el Congreso Técnico de lo que era de 6 segundos el ganador, 4 al segundo y 2 al tercero. Pues, se picaba tiempo, Rusana. Exactamente, sí, se picaba tiempo. Nos metemos en la crono. ¿Cómo era el trazado de estos kilómetros 20 que iba a tener el recorrido que tenía el viento, como siempre, como ustedes han podido observar durante todas las etapas, viento protagonista? Este era un rectángulo de 20 kilómetros. Un rectángulo de 20 kilómetros con viento de frente, viento de costado y viento de cola. Cuando salías con viento de cola, después tenías una ruta un poco más extensa, con viento de costado, y terminabas con viento de frente. ¿Se terminaba en el mismo lugar que se largaba? En el mismo lugar, se largaba en el costado derecho y terminaba en el costado izquierdo de la ruta. 20 kilómetros de extensión. Ahí va el candidato a todos, de los que pensaban que iba a ganar y algunos no le escaparon, porque se la había preparado. Bueno, como se preparó Naranjo, como se preparó Escuela, como se preparó Yacinti. Ahí va Daniel Díaz también, que es la formante incorporación de la gente de la Municipalidad de Pocito, devenido del CEP. Alejandro Kilsi, el ruso Santasov, que era la carta ganadora que tenía el Mirasal. Y se equivocaron porque no estuvo el ruso a la altura de la circunstancia. Y así iban pasando uno tras otro. Ahí pasaba Laureano Rosas. Lo previo a esta contrarreloj, lo que podemos observar en los kilómetros que están tirando, este corte que se hace de 7 ciclistas, ¿alguna estrategia que pudieron manejar los equipos? ¿Se equivocaron algunos? Y yo creo que, o sea, no soy técnico. Pero bueno, pero viendo si desde el punto de vista de que lo que podemos que observar en carrera. El que salió perjudicado en esa de los equipos candidatos, el Mirasal. Porque lo tenían a Cristian Ranquehue, lo tenían también a Jorge Yacinti, lo tenían a Alejandro Kilsi y enganchó en la fuga. Claro, no tuvo sus candidatos en la fuga y esto lo perjudicó. Pocito no pudo enganchar a nadie. Bueno, Laureano Rosa era el candidato que llevaba junto con Mecineo Mardán y estuvo ahí. Naranjo estaba en ese corte de los 7. Mauricio Müller y no estaba ni Barra ni Dotti, que eran los que tiraban bien la crono, ¿no? Así que acá estamos viendo finalizar los 20 kilómetros, las banderitas que se baten y el viento que nos castigó desde que llegamos a Allen hasta que nos vinimos ayer por la mañana. ¿Laureano Rosa se lo tuvo en cuenta? Sí, yo creía que incluso iba a ser una mejor crono aún todavía. Si bien está en franca recuperación, porque bueno, debemos decir el tremendo accidente que tuvo, ¿no? Cuando vemos finalizar a Mauricio Müller. Usted lo conoce a Laureano Rosa y nosotros lo vemos y lo conocemos y sabemos lo que viene demostrando Laureano Rosa. Pero los equipos quizás esperaban esta actitud de Laureano para buscar la definición. Y Rosas, Rosas, ¿no? Totalmente. El apellido, y ahí está, quedó de manifiesto, ¿no? Quedó demostrado que si bien la pasó muy mal, en terapia intensiva, con muchas fracturas, 6-7 operaciones, pero el motor está intacto. Y la mentalidad ganadora también, que va a querer. No, Laureano, eso no lo ha perdido y no creo que lo pierda. Ahora, el trabajo, me encantó el trabajo del equipo, si bien Astiazarán, también la figura de Coqui Mecineo, de Pancho Francisco Monta, de Gringo Contreras, bueno, que no pudo terminar la prueba, de Guillermo Bruneta, pero se juntaron dos que la patean bastante lindo, que es el Coqui Mecineo con Laureano, ¿no? Dos ciclistas maduros, firmes, y que bueno, y que no dejan cosas al azar. Y muy pícaros para correr. Totalmente, una inteligencia para poder correr y estar en los momentos justos. Y más allá de estar
inteligentes, estar en los momentos juntos y también que las piernas lo acompañen. Y el estado físico que están buscando, más que nada, no tengo un seguimiento de Mesineo, pero bueno, sabemos lo que es Mesineo, pero sí de Laureano, apuntando a sus claros objetivos y bueno, está en ese punto que él está adquiriendo, ¿no? Yo creo que hay ciclistas que se han marcado objetivos. Los equipos del sur, el Yani, el Mirasal, con sus integrantes, el objetivo era este, la vuelta al Alto Valle de Río Negro. El CEP va a poner en marcha el motor para llegar bien al Giro del Sol y la Vuelta de San Juan. Bueno, no sé si el CEP no va a poder correr la Vuelta de San Juan, pero para las grandes clásicas, ¿no? Pero este era uno de los objetivos de la Vuelta al Valle para la gente del CEP. Bueno, y estaban terceros con ganando la crono. Queda en poder para Juan Pablo Dotti, no lo habíamos mencionado. Sí. Queda en poder para la prueba contrarreloj. Mientras vemos las imágenes de la tarde, en la mañana ganó Dotti con 24 minutos 36 segundos. Luego se ubicó Cristian Fachín, 24.55, ahí a 19 segundos. Tercero, Jorge Giacinti, 25.07. Cuarto, Laureano Rosas, que decíamos es 25.10 el tiempo de Laureano. Y quinto lugar para Alejandro Kilsi, con 25.40 en los principales puestos de lo que fue la contrarreloj de 20 kilómetros que se disputó el domingo por la mañana. Y esto era el resultado que arrojaba la prueba contrarreloj y que hacía mover el clasificador general que se venía manteniendo hasta la penúltima etapa con el liderazgo de Nicolás Naranjo. Pero al modificar esta clasificación en la etapa de la prueba contrarreloj, hacía que Laureano Rosa quedara primero en la clasificación general buscando la subetapa de la tarde. A 7 segundos quedaba Nicolás Naranjo y en la tercera posición Juan Pablo Dotti. Así quedaba los tres mejores buscando esta la subetapa en la que estamos observando. Si bien quedaba 7 segundos, pero quedaba una meta volante bonificada que se partía 3, 2 y 1 segundo. Y quedaban los 6 segundos, los 4. Claro. Naranjo tenía que ganar la bonificada y ganar la etapa. Y ganar la etapa y Rosa no entrar. Claro. La primera bonificada. O la etapa y un segundo puesto en una bonificada. Claro. La gana, la primera bonificada la gana Naranjo, pero es segundo Rosa. Entonces, le quita solamente uno. Un segundo. Pero vamos a ver en imágenes. O sea, estaba 6, digamos. Claro, ahora vamos a ver en imágenes. Acá hay un corte. Ibarra, Ranquehue, Dotti, Kilsi, Maximiliano Navarrete, Laureano Rosas, el Flaco Romero y el Bocacha Molina. Y Nicolás Naranjo. Y Sebastián Medina. Pierde un hombre fundamental a la hora del sprint. Pincha y no lo ve el auxilio y queda, bueno, relegado y fuera de carrera. Queda Ricardo Escuela. Cuando acá vemos el final de la última parcial de la subetapa, gana Cristian Romero, el profe. Cristian Romero, segundo Maximiliano Navarrete, que también estuvo metido en varias etapas, ¿no? Alejandro Kilsi terminó tercero, cuarto el bocacho Juan Molina, quinto Sebastián Medina y sexto Emiliano Ibarra. La clasificación del último sprint, de la quinta etapa de la tarde del domingo. Claro está que, bueno, la bonificada la gana Naranjo, pero no le descuenta Rosas porque entra segundo. No gana Naranjo la última etapa y esto... Bueno, a esto quería llegar antes de ver las notas con los ganadores de la subetapa y la general. Antes de comenzar la última etapa arrancaba 7 segundos. Le descuenta uno, queda 6. Se hace un corte de 10 ciclistas. Se viene. De esos 10, se escapan 6. Uno pincha, quedan 3. 6 en el frente, 3. ¿Dónde queda? Rosas, Naranjo y Dotti. Le dan una luz de 50 segundos. Con respecto a los que iban adelante, le pudieron una luz de 1.26. Gana la subetapa Cristian Romero. Y a falta de 150 metros, parte Nicolás Naranjo. Le hacen picada de tiempo. Todos estábamos con la expectativa. Sí, la incertidumbre de ver qué pasó. No había bonificado, por la bonificación Rosa la entregó a los que iban adelante. ¿Sabe cuánto le bonificó? ¿Cuánto fue yo vi el reloj? 3 segundos 700. 3 700. Le faltaron 2 300. Entonces le dieron 4 segundos y terminó ganando la Rosa por 2 segundos. Bueno, al finalizar hablábamos con el ganador de la subetapa, Cristian Romero, y también con Laureano Rosa. Escuchamos las notas. La vemos. Cristian Romero, se vino a buscar algo importante acá a Río Negro y te quedas con la última etapa. Contame cómo fue la etapa del día de hoy.
Bueno, la verdad que es una etapa muy linda porque es la que cierra la vuelta al valle. Bueno, esta es la capital del ciclismo acá en el sur, así que bueno, era un mundo de gente en el circuito, así que bueno, muy contento por haberle podido regalar un triunfo al equipo JC Competición. Contame cómo fue el desarrollo de la etapa, dónde estuvo el secreto para quedarte con esta fracción, siempre arriesgando, siempre al frente. Sí, bueno, la verdad que corrimos toda la vuelta de la misma manera, las 6 etapas, y por ahí con poquita gente, siempre estábamos ahí adelante en los cortes y sí, bueno, ahora se embaló la primera meta bonificada y luego se hizo un corte donde prácticamente habían entrado los 10 primero de la general, luego al haber tanta gente que estaba adelante, cuando llevábamos aproximadamente 3 minutos, se comenzó a ir a los piques, bueno, ahí se hizo otro corte que nos fuimos 5 o 6 ciclistas y ahí sobre el final cuando se comenzaba a especular para el sprint, partí faltando aproximadamente 2 kilómetros y bueno, pude llegar en solitario. Felicitaciones, Cristian. Bueno, muchísimas gracias, mandarle un saludo a mi familia en San Juan, a mi preparador físico Gustavo Mía y al equipo JC Competición. Bueno, ahí estaba el flaco Cristian Romero, ¿no? Caníbal. Quería pasar, él corrió la pista para la Municipalidad del Departamento de Río, su equipo continental. ¿Tiene que firmar contrato para poder correr el año 2018-2019? Seguramente. ¿Cómo es la táctica de todos los equipos? Bueno, claro. Táctica, como debe ser reglamentariamente de todos los equipos, claro. Que en estas épocas ya renuevan o hacen incorporación a cada uno de los equipos, ¿no? Bueno, hay... Para el próximo lunes vamos a tener novedades. Romero irá a seguir siendo o irá a ser incorporado para el equipo continental de Rawson. Hay un par de... Me ha llegado información que hay un par de bajas en algunos equipos, incorporaciones en otros, pero hasta que no esté confirmado, porque ahora se viene al 31 de diciembre la renovación de los contratos. Totalmente. Se les renovará contrato a un par de ciclistas en algunos equipos, vendrán unos nuevos. ¿Qué irá a pasar? Lo que sí... Para finalizar, escuchamos la palabra del ganador de la 75 edición de la Vuelta al Alto Valle, Laureano Rosas. Bueno, después de un gran trabajo tuyo en lo personal, el día domingo cerraste una gran vuelta, ¿no? Haciendo una buena crono, en el día de hoy, bueno, dando una luz, corriendo con mucha inteligencia. ¿Tiene un sabor especial este triunfo, Laureano? Sí, tiene cosas muy especiales en lo personal. En lo personal, porque, bueno, vos ya lo sabés, uno viene de pasar momentos muy duros y hoy ganar esta carrera donde está el mejor nivel del país es algo muy bonito. Hemos hecho un sacrificio muy grande junto a mi familia, junto a todo el equipo, junto a Ernesto Fernández, el Pollo, que confió en mí de primer momento para que estuviera en su equipo, que me acompañó siempre cuando no fueron las cosas de la mejor manera. Mucha gente, la gente de San Juan José Chica, que siempre me brindó lo mejor que pudo para que todo pudiera volver a la normalidad, volver a estar en la selección sanjuanina, muchísimas cosas que la verdad que hoy la disfruto de otra manera, estando con un grupo fenomenal que se ha armado hace muy poco, pero que tiene proyectos muy grandes, muy lindos y ambiciosos, que es lo fundamental, y mucho compañerismo que es algo que no se encuentra todos los días y por lo menos a mí me hacen sentir de una manera totalmente diferente. Te lo vuelvo a preguntar, ¿tiene un sabor especial este triunfo en tu carrera deportiva? Sí, tiene algo muy especial. He sentido el apoyo de Lía de atrás del asiento, y todo el sacrificio que he hecho para volver a estar al mejor nivel posible. Así que nada, me queda seguir trabajando, seguir puliendo cositas en el equipo, que la verdad que esto va a darnos un golpe anímico espectacular. Felicitaciones. Gracias y un saludo a toda la gente de la provincia de San Juan. Bueno, ahí está Laureano Rosa. Es increíble que en el febrero ha hecho un año, ¿no? De tremendo accidente. Pero, profe, ¿cómo quedó la clasificación general? Primero, bueno, aquí veíamos Laureano Rosas. Segundo, Nicolás Naranjo, otro de los animadores de la carrera. Tercer lugar para Maximiliano Navarrete. Cuarto lugar para el ganador de la crono, Juan Pablo Dotti.
quinto para Juan Bocaccio Molina, que ganó también dos etapas, sexto lugar para Alejandro Kilsi, séptimo Emiliano Ibarra, octavo lugar para Sebastián Medina, noveno Cristian Romero y décimo Agustín Fraisse, bueno, los 10 primeros, el top 10 del clasificador general. Dos Molina, dos Naranjo, una Dotti. No ganó, pero ganó. Y una Romero. Y una Romero. No, estuvo ganador en las etapas de la Vuelta al Valle, pero realmente con inteligencia y con piernas, como le respondieron a Laureano, y ha encontrado él las óptimas condiciones de su estado físico, que se va poniendo, como él dice, se pudo quedar con esta vuelta. Bueno, nos vamos despidiendo, profe. Roxana. Profe, ha sido un placer para mí. 19, ¿eh? Ha sido un placer estar con usted en otro medio que no sea la radio. Yeah. Pero bueno, siempre aprendo de los que más saben. Así que bueno, pero vamos a compartir la temporada, así que lo vamos a ir acomodando. Dígale el 19 que lo tiene que esperar porque le queda rato todavía. Bueno, Roxana, el próximo fin de semana tenemos el Infanto Juvenil en el Pinar. Tenemos libre en el departamento San Martín. Tenemos el homenaje. No, en el departamento de Ullum. ¿Y no hay en San Martín? No, va, San Martín el domingo en la mañana y Ullum el domingo en la mañana también. Tiene razón. Y nos despedimos, que es donde vamos a tener las imágenes de la Vuelta a Pocito. Exactamente, circuito Pocito. El circuito de Pocito en el departamento mismo de Pocito, para que el ciclismo elite vuelva nuevamente a la actividad en la provincia de San Juan. Saludos para todos ustedes, que tengan una linda semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Sí, estaremos aquí nuevamente junto a todos ustedes. Gracias. Vidar 11, Costa Canal 9, San Miguel, calle 6, y Vidar nuevamente el circuito para el próximo domingo, para que usted se vaya con el matecito, la gaseosita y a disfrutar de una nueva fecha de ciclismo en la provincia de San Juan. Y si no va, nos juntamos y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 22 por Canal 35.1 Grupo El Sonda. Agradecimiento a Jesús, a Juan y a Javier, que estuvieron también, formaron parte del programa el día de hoy. Un abrazo para todos. Hasta el próximo lunes.